Jenny Londo es una firma creada por una diseñadora joven y con mucha energía y fuerza, que ha creado también, como antes estábamos acostumbrados a llevar nuestras madres y nuestros antepasados a tener sus propios modelos con su plataforma hecha y a su medida. Era algo normal, pero que ya desapareció con las grandes industrias. Pues ahora volvemos a recuperarlo y vamos a hablar con la diseñadora, y me veis que estoy ahora en el escane, donde vamos a ver cómo se hace, cómo se escanea, cómo se hace esta máquina. Pues claro. Cuéntame, bueno, tu nombre. Hola, Benaz Kanani. Sí. ¿Cómo fue, cómo se creó esta firma? Esta firma se creó con la exigencia de hacer zapatos a medida, pero con la tecnología y más rápidamente y a menor coste para la cliente. Así que escaneamos los pies y realizamos los zapatos más como a medida posible. Los zapatos son hechos en Italia. Bueno, ya me contabas cómo fue tu trayectoria, pero me gustaría también que todos los telespectadores conocieran un poquito más la trayectoria de la diseñadora. Pues la trayectoria son 20 años en la industria, diseñando zapatos para muchas firmas internacionales, y en Italia, en Londres, y decidí hace 2 años hacer este Kanani London, el nuevo brand, para ayudar a la mujer a hacer el zapato que calza mejor de todos. Y se puede customizar, claro. Y que no pierdes ser sexy. Eso es importante. Sí. Cómodo y sexy a la vez. Nos parecía imposible, claro. Pero ya con tu diseño vemos que sí es posible. Sí. Bueno, vamos a hacer una demostración de cómo sería, por ejemplo, un zapato hecho a mi medida. Bueno, venga, pues empezamos. Escaneamos tus pies. Ya es el proceso este que son en 3 segundos, puede salir, puede, sí, ya está, y ahora vamos a ver, bueno, por ejemplo, dice el número que necesitaríamos, necesitamos, ahora vamos a analizar sus pies. Te voy a retar a que te adivines mi número de pie. Bueno, y yo puedo, pero usted sabe qué número lleva normalmente, sí, 34, 5, sí, más o menos 34, 35, bueno, eso. Todas las mujeres, todos los seres humanos, tenemos unas diferencias entre los pies, derecho e izquierdo. Así que es normal. Y algunas tienen más diferencias, otras menos. Y es un tema un poco sensible. Así que no vamos a entrar mucho. Te lo comento porque realmente persona que, por ejemplo, pues como, al igual que yo, tengan números muy pequeñitos de pie, es muy difícil encontrar un calzado que nos venga bien cuando queremos un calzado de señora con tacón, y para que encima que soy bajita, pues nos haga un poquito más esbelta. Entonces todo ese complemento es muy complicado, zapato infantil de niños si se encuentra, pero con tacón como por ejemplo este modelo tan bonito, es muy complicado. Entonces aquí podemos tenerlo. Claro que sí, y más que la medida en sí mismo, tiene una memoria, no se pierde nunca y puede estar bailando toda la noche sin... Sí, claro. Sí, es una espuma. Sí, sí, claro. Y esto ayuda a no tener dolor. ¿Y hay muchos modelos donde...? Hay entre, por ahora tenemos más o menos alrededor 15 modelos, pero vamos creciendo y haremos más modelos y también para hombres. Para caballeros, sí, sí. Mirando el cámara como diciendo, y para los caballeros, que bueno, todo llegará. Bueno, pues la verdad es que ya se ha hecho ya todo el escáner. Ya tengo sus misuras, así que puede ir desde online, ¿no?, su ordenador, y pedir zapatos desde cualquier parte del mundo. ¿Quieres decir la página? Es kananilondon.com. Y en Instagram, hashtag Kanani London. Bueno, sí. Pues muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias. Ya solo recordar, esta exposición va a estar hoy solamente o va a estar... Por ahora hoy, pero a lo mejor hacemos más porque sí, veo que está gustando mucho. Estupendo, gracias. Claro que sí, que no ha dado tiempo a que venga todo el mundo a escanearse y tener su modelo. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias. Vale.